buenas. Mi nombre es Víctor Velázquez de la carrera de Letras y en esta oportunidad yo les traeré lo que es una colección o más que todo los cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Empezaremos primero mencionando lo que es la vida de Quiroga, algo que es bien que pone o que está en lo que es toda su narrativa. Horacio Quiroga nace en lo que es en Salto, Uruguay, en el 31 de diciembre de 1879. Hay que decir que para ese entonces, Quiroga, el padre era argentino, pero era cónsul en lo que es en esta ciudad. Y su madre, vivían juntos. 2 años después, Horacio Quiroga presencia lo que es la muerte accidental de su padre. Se podría decir que desde ahí comienza lo que es lo trágico para lo que va a representar en toda su vida y en toda su narrativa. Años después, la madre se vuelve a casar, ¿verdad? Y Horacio Quiroga vuelve otra vez a lo que es el ámbito de la muerte con el suicidio de su padrastro. Ese que había sido, en cierta forma, había tenido un derrame cerebral y al saber que no podía hablar, que no podía ya comunicarse, decide suicidarse. Después de esto, Horacio Quiroga viaja e intenta ir en lo que es el año de 1900, entre los años 1900 a 1904, viaja a lo que es Francia, con lo que es la herencia de su padre. Él trata de ir con ese sueño, con esa inspiración. Ya para ese tiempo ya mostraba lo que era la insinuación a la literatura, ¿verdad? En Francia conoce a Rubén Darío. Lastimosamente, al regresar, Horacio Quiroga no tuvo la tanta suerte que él quería, sino que vuelve a Uruguay en cierta forma con de fortuna, desafortunado de lo que es, vuelve más pobre de lo que tenía y es aquí donde empieza otra vez un nuevo inicio. En el año, ya para 1908, él se casa con una joven que era su alumna. Tanto fue la insistencia y tanto fue el conocimiento que tenía acerca para sus padres que convenció a estos para que se casaran. Y es más, hizo que también los padres se mudaran con él a lo que es, algo por decirlo, en la selva, afuera de lo que es la ciudad, en la provincia de Chaco. Estando allá, para 1911, nace su primera hija, Egle Quiroga, con la cual ella crece y después, 2 años después, nace su hijo Darío. 2 años más tarde, vemos que la esposa de Horacio Quiroga sufre de una severa depresión. Esta depresión la lleva a lo que es el suicidio, y Horacio Quiroga lo que hace es regresar a la ciudad, ¿verdad? Regresa y para 1917 saca lo que es la colección de cuentos de amor, locura y muerte, lo cual fue en lo primero un gran éxito. Después saca su narrativa para niños, Cuentos de la Selva, en el año de 1918. Ya para 1921, él intenta, entra a lo que es la política y se convierte en cónsul. Ya para en el año de 1932, se vuelve a casar con la compañera de su hija Egle, María Elena Bravo. Con ella tiene una hija. Igual se la vuelve a llevar a la vida de selva. Vemos aquí que Horacio Quiroga ya tenía un cierto amor a lo que era el ambiente en la selva. Eso también lo radica mucho en lo que son sus cuentos, en su narrativa, especialmente infantil, en lo que anteriormente había dicho, Cuentos de la Selva.
María Elena Bravo, para el año de 1936, se podría decir que se cansa y lo abandona llevándose a su hija y dejándolo solo en la selva. Es ahí donde a Horacio Quiroga le viene una enfermedad, se podría decir que una prostasis o prostatitis, pero va al hospital y es ahí donde se da cuenta para 1938 que él sufre de cáncer de próstata. Al saber esta noticia, él decide acabar con su vida tomándose un vaso de cianuro el 19 de febrero de 1937. Hay que decir que después de esto, la muerte sigue abundando en su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Tanto porque su hija, que 2 años después se suicidaría, ¿verdad? Igualmente, un año después de su muerte, su mejor amigo, Leopoldo Leganés, que fue gran parte de su de gran ayuda para su inspiración literaria, se suicida por mal de amores. Y en 1951, su hijo menor, Darío, también se suicida en un caso de no poder controlar su ira o sus sentimientos. Podemos ver entonces que en la vida de Quiroga, esto, lo que es la muerte, va a coincidir mucho en lo que es su narrativa. Va a coincidir en lo que es su pensamiento, su forma de ver, ¿verdad? No la muerte tal vez como entregarse a ella, sino tal vez la muerte como un punto de vista a que el ser humano entra y pelea con ella, pero que desgraciadamente siempre pierde. La muerte como enemiga del hombre, en la cual siempre sale perdedor, pero es una muerte que no que se entrega, sino que el hombre lucha e intenta tal vez también, ¿verdad? Vamos a ver en el próximo segmento algunos cuentos de lo que es la sección de cuentos de amor, locura y muerte, para los cuales vamos a ver estos 4 cuentos y que va a representar en cierta forma la vida de Horacio Quiroga en la representación de estos. Hola, continuamos con el programa desde lo que es la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Víctor Velázquez, de la carrera de letra con orientación a literatura. Continuamos con lo que es el segmento de Horacio Quiroga. En esta ocasión les comentaré más que todo 4 cuentos de lo que es la colección Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que exactamente en este año 2017 está cumpliendo 100 años de su primera edición. Empezaremos con lo que es Una Estación de Amor. Una Estación de Amor, un cuento que marca la vida de Horacio Quiroga. ¿Por qué? Porque se podría decir, lo vivió en carne propia. Es un amor fallido por parte de él a lo que es la señorita María Esther Juroska. Juroska, lo que es también, y lo que es también su amor fallido. En esta parte, Horacio Quiroga nos cuenta el amor de 2 adolescentes que intentan. Es una estación de amor debido a que en el cuento vamos viendo cómo se va realizando las estaciones. Primavera, cómo es el florecimiento de este amor, ¿verdad? El florecimiento de la vida, el florecimiento de la adolescencia, tanto de Lidia como personaje principal, como de Nebel, su segundo y se podría decir que su gran amor. En esta faceta ellos se van conociendo y ellos van viéndose, ellos van enamorándose poco a poco, ¿verdad? Y van viendo que esto se va, el terreno o el lugar donde se va dando es un pueblo. O sea, ya vamos viendo por parte de Quiroga lo que es esta parte de lo que es las afueras de la ciudad,
de lo que es el regionalismo, se podría decir, o en cierta forma, lo que le gustaría, lo que le gusta, el ambiente que le gusta. Entonces vamos viendo que en este cuento el amor no se va concretando. A medida que van pasando las estaciones, en el verano, Lidia se tiene que ir, ¿verdad? Lidia se va, se aleja de Neville debido a que su mamá no la deja. ¿Por qué? A pesar de todo esto, la mamá quiere a Neville, pero por condición económica. Entonces, al saber que el padre de Neville no le iba a aceptar ni le iba a ayudar con la condición económica, decide separarlos. Pasan muchos años y Lidia vuelve al lugar donde se da la historia. Esto ya en lo que es un otoño. En este otoño ya vamos viendo años después donde Neville ya se ha casado. Lidia no, pero en cierta forma mantiene un amor. Pero este amor ya no es como el amor de adolescente. Es el amor como en lo que es la estación de otoño que se va secando. Esta es la estación donde ya todo va cayendo, donde todo va amenizando ya para un final. Entonces, seguimos con lo que es la estación de diciembre. En diciembre, en este gran amor, o este amor se podría decir, no se puede concretar, debido primeramente a que Neville ya está casado, Lidia ya no siente ese gran amor que sentía por él, y la mamá muere. ¿Cómo muere la mamá de Lidia? De una forma u otra, Quiroga siempre ha estado a lo que es este aspecto de la medicina, la sobredosis de algunas medicinas, en este caso la morfina. Al final, Lidia decide irse del lugar, dejando a Neville en su espacio, con su vida y olvidándose ya en lo que es el frío y duro invierno. Pasamos ya también al otro cuento, lo que es la insolación. En esto lo que es, los personajes son unos animales. En esto vemos también lo que es el territorio, un territorio desolado, un territorio con mucho calor, donde los perros tratan de proteger a su amo de la muerte. Estos siempre andan detrás de ellos, de él, perdón, y siempre están protegiéndolo, tratando de alejar a la muerte. Pero en cierta ocasión no pueden, ellos se quedan atrás porque el señor sale y ellos no lo pueden seguir. Y al momento de que no lo pueden seguir, es aquí donde ataca la muerte al señor. Vemos en este cuento lo que es una personificación de los animales. O sea, animales con pensamiento humano, perros, en este caso perros, ¿verdad? Donde tienen un pensamiento, tienen un amor, tienen una condición, y que ese amor lleva a darlo todo por su amo, ¿verdad? Pero no es posible poder rescatarlo. Seguimos con otro cuento que es la gallina degollada. En este caso nos cuenta de un matrimonio que se casa y su sueño es de tener hijos. Ellos tienen su primer hijo, ¿verdad? Pero al año y medio este niño empieza a convulsionar y de la noche a la mañana, según el libro, nos dice que se idiotiza. O sea, se vuelve un idiota. Igualmente pasa con el segundo, con el tercero y con el cuarto hijo. Es aquí donde el matrimonio ya tiene esa quebradura, lo que es el desamor y demás cosas, algunos problemas también, ¿verdad? Y es aquí donde deciden tener a un quinto hijo, con la esperanza de que este les salga con la mayor salud posible. Para el quinto hijo nace de niña, entonces, y ellos pasan 2 años expectantes, vigilantes, a que no les suceda nada. Muy seguido ellos se dan cuenta que la niña nace bien, va creciendo conforme a lo ideal, ¿verdad? Y se van olvidando de sus 4 primeros hijos, olvidándolos, tal vez detestándolos, tal vez
ya no sintiendo ese amor, descuidándolos de una forma increíble. Y es aquí como una vez ellos entran en la cocina y ven a la sirvienta degollando una gallina. Es aquí donde ellos deciden, o ellos ven a su hermana en un día de estos que está colgada de un muro, donde deciden bajarla y hacer lo mismo que hace la muchacha con la gallina. Degollan a su hermana de una forma temeraria, ¿verdad? Y haciendo lo que es esta parte, o haciendo lo que es el matrimonio más infeliz de lo que es. Como podemos ver, la muerte en los cuentos de Horacio Quiroga está muy presente, así como vimos su vida, ¿verdad? Que es radicalmente, o que está, o es una relación que tiene muy amena con la muerte. No es raro encontrar en Horacio Quiroga esta temática, este punto de vista tan fatalista, y que en cierta forma, como le había dicho antes, el ser humano lucha para no poder perder esa batalla, pero al final siempre es derrotado. Y, amables lectores, igualmente les invito a leer lo que es la obra de Horacio Quiroga, un gran escritor, esa persona que entra y llega al interior de lo que es el ser humano, tal vez a ese miedo, a esa locura, a ese desamor. Y también les invito a leer su obra, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, lo cual lo podemos encontrar primeramente en las distintas librerías a nivel nacional, ¿verdad? Igualmente, en alguna visita que vengan a hacer a la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con gusto se les atenderá. Hasta pronto y disfruten su amena lectura.